Cebolleros frente a Jaguares. Ahora sí, Luis Escobar dice jugar. Arrancaron las emociones en el Manuel Ariza. Son Navarro, atención, acá viene el disparo. La pelota queda en la barrera, me parece que estaba muy cerca de la barrera. Sí. Puede ser otra vez de peligro. El balón que viene desde la derecha. Van a buscar el centro, buscando a Nur. Se estaba quedando ahí Kenderson, que cae. Pedían falta, el árbitro deja seguir. Ahora es Cifuentes que va a ir con el centro. Peligroso al primer palo, ahí estaba Álvaro García. No llegó nadie de los Jaguares. Este la va a meter al área, vamos a ver. Acá está el centro, peligroso. Llegaba ahí Morales, sin embargo su, no sé si fue intento de remate con el pecho, me parece que le termina dando. Rodríguez para dejar a dos en el camino, pasó Icuté y acá se viene jugada de peligro. Ya se viene Icuté con el centro, el cabezazo que llegaba por parte de Acuña, el mexicano que conecta. De Clayman Moscoso. Atención, Nurs que viene con ventaja. Vamos a ver si saca el disparo, se va a meter al área, lo intentó de zurda y desviación. Lo hace directo, busca el centro, acá está Hernández. Centro buscando a Nurs, el cabezazo. No, no, está pitando una falta, me parece. Algo pasó dentro del área que termina señalando una infracción entonces el árbitro y no cuenta. Falta cuando ataque, parecía muchachos, que gritamos no. El primer. Acá está Icuté, el pase por abajo no llega, el ruso Cifuentes le va a quedar otra vez a Icuté que la devuelve al área, se quedaban todos. Ahora sí viene el disparo. ¡Gol! ¡Gol de los Jaguares! A los 25 minutos de partido, Omar Morales Castro se encuentra con esa pelota ahí en la entradita del área, saca a la derecha, me parece que hay desviación, no logra reaccionar Álvaro García y ya lo está ganando el de visita, 1-0 está el marcador. No pudo el mexicano, otra vez Rodas, la fijación es buena y ahora se viene el empate, el toque hacia atrás, vamos a ver, Moscoso se mete a problemas, levanta esa pelota. Es de Municipal y hoy... Pues la salida que debería de darle ese lateral no la está teniendo. Gran jugada individual de Moscoso que saca a la derecha. Navarro que la va a dejar y está el empate. Acá la domina Rigoberto Hernández que saca a la zurda. ¿Por qué no le pegó de primera Hernández? Estaba solo frente a Navarro. Prefiere... al fondo. Eso te iba a decir justamente. Atención. Acá se viene Morales, el pase es bueno y se venía el segundo, barrida puntual. Va a venir con el centro Rodríguez, peligroso, la buscaba Acuña de cabeza, no puede el mexicano. El centro de Hernández, llegaba el cabezazo, estaba ganando ahí. Acá viene Hernández con el centro, la pelota al segundo palo, ahí está Kenderson Navarro que dice mía, señores. 34 de juego, Mafri Cuté la va a meter al área, es buena, llegó Tales de cabeza. ¡Gol! ¡Gol de Santa Lucía! ¡Gol de los Jaguares! Y al ritmo de la samba lo termina celebrando ahí Tales Moreira que gana por arriba. La manda al fondo ya a los 55 minutos de partido. El de visita le está ganando ya 2-0. Gran gol de Tales Moreira, gran gol del capitán. Ojo por arriba, ya se cumplió la hora de partido. Acá viene el centro, Tales. Ojo con esta, se viene a Chapa a buscar el descuento. De cabeza pedía mano, el árbitro dice que no hay nada. Todos levantan las manos ahí por parte de Achuapa pidiendo penal. Luis Elías aguanta, Kevin va a buscar el centro. ¡Oh! Ahí llegaba el disparo, pero muy tibio. Ahí los de Achuapa, el árbitro dice que no hay nada. Y ahora Osorio que se anima. ¡Ah, Osorio! Equivoca Elías, hay desviación. La vuelve a recuperar. Buscó la subida por izquierda. Enganchan y ahora sí va a venir la posibilidad con el cabezazo. ¡Nadie! Arriba otra vez Nurs a pelearla acá. Molina que la sigue buscando. Se complica. ¡La pelota al palo! ¡Vaya forma ahí! De comprometerse por par. Lo va a hacer directo Hernández de derecha. ¡Ah, la pelota arriba! ¡Kenderson! Acá lo va a intentar Hernández que la mete al área. ¡Ah, venía el toque! ¡Kenderson! Jonathan Velázquez. Aguante. Lo que acaba de hacer Jonathan Velázquez, señoras y señores. Tac. Estar 2-0 en el marcador abajo. Atención, Velázquez que la coloca en el cabezazo. ¡Gol! ¡Golazo de los Jaguares!
Centro perfecto ahí de Jonathan Velázquez para el remate del mexicano Acuña. Y sobre el cierre del partido, sentencia con goleada al equipo de Santa Lucía. 3-0 para el equipo de Santa Lucía. Y después de esa anotación, Luis Escobar dice que no hay tiempo para más. Se acabó el partido, se acabó todo en el Manuel Ariza. Contundente victoria al final de Santa Lucía, 3-0. Vamos a estar con Daniel Puac, con los protagonistas. Adelante, Daniel.